Hello, hello, good evening, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy bien. Excelente. Ya listos y listas para aprender inglés. You're ready to learn English? Bien, very good, very good. Ready. Excelente, that's good, eso está bien, muy bien. Bueno, les agradezco primeramente su puntualidad, porque yo sé que nos conectamos unos minutitos antes de la hora. Pero como saben, tengo una clase ya a las 8 p.m., lo que hará que me vaya un poquito, unos minutitos antes para poder que terminar esta clase, dejar convirtiendo el video y empezar la siguiente. Así que muchísimas gracias de nuevo por su puntualidad. Yo sé que hay unas personas, yo me conecté unos minutitos antes y también había unas personas que ya estaban desde antes. Desde el momento que usted se conecta, le cuentan los minutos. A ver. Pero si se conecta 70 minutos, siempre se le van a poner 60, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque 60 es la asistencia de cada clase. Pero gracias por esa puntualidad y bueno, vamos a empezar la clase. Solo voy a comentar, hay unos casos que me han dicho que van en el bus y que por eso no van a poder conectarse completamente ya. Tengo dos casos, creo, otra persona que se encuentra indispuesta, pero se va a conectar sin cámara y sin audio. No sé si lo va a hacer. Y quiero ver qué más tengo acá. Creo que solo esos casos son los que me han comentado el día de hoy. Por lo demás, creo que estamos ready to start. Deme un segundito. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, siempre iniciando con la asistencia, pero antes no sé si tienen dudas, preguntas con respecto a la plataforma. Espero que ya estemos trabajando la sección 3. Ya vamos a ir entrando a detalle en cada uno de los temas, pero como les digo, son requisitos que hay que estar antes, aunque yo los voy explicando un poquito con tiempo. El día de ayer veíamos, so we were talking about the verb to be. Estábamos hablando del verbo to be, ¿verdad? Y hablábamos de las affirmative sentences, negative sentences y también questions y short answers, cómo responder de manera abreviada. Yes, I am. No, I'm not. Ahora vamos a ver un poquito sobre numbers y también vamos a ver vocabulary, un poco de vocabulario, números y un par de temitas más para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, si no tienen preguntas, because I, no sé si alguien, if you have questions, si no, igual me escriben en el chat si están teniendo problemas con algún ejercicio. Escriben el número de ejercicio en el chat y yo les ayudo también para ver cuáles son las respuestas. Ya ven que les he ayudado con otros ejercicios de igual manera. ¿Ok? Bueno, so, si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a lo que nos corresponde. Déjenme ingresar aquí a su... Oh, hay personas que ya tienen la semana 3 completa. ¿O no? Sí, sí ya tienen. Bien. Estamos bien ahí. Ok, vamos acá. Attendance. Today is Wednesday. Yes, it's Wednesday. Ok. Remember que van a decir present o van a decir I'm here para su asistencia. Let's start. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Excelente. Ana Elizabeth Martínez Azúcar. Andrea Marcela Mejía Rivas. Andrea Marcela Mejía Rivas, ¿está? ¿No? Ok. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Present, teacher. Excelente. Diana Abigail Alvarado Rosales. Present. Excelente. Oh, Andrea tiene problemas con el audio, dice. Creo que es Andrea la que me está escribiendo. Un segundito. Oh, Andrea tiene problemas. Ok. Voy a poner la asistencia aquí. Andrea, ahí está Andrea. Ok. Diana Abigail Alvarado Rosales. Present. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Esperanza Isabel Pides Barrera. Present. Grecia Elizabeth Turcios Rodríguez.
Grecia Elizabeth. Oh, no, pero me salté uno. Francisco José Alvarado Caballero. ¿No está Francisco aún? Bueno, Grecia Elizabeth Turcios Rodríguez. Imelda Yamilet Mengíbar Recinos. Irma Yamilet Sánchez Varela. Present. Jenny Acane Molina Cortés. Present. Karina Cristel Cruz Hernández. Present. Kevin Eduardo Flores Sánchez. María Elena Pérez Martínez. Present. María José Burgos Rodríguez. Present. María Magdalena Méndez Méndez. Present. María Mercedes Valencia de Padilla. Present. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present. Mirna Elizabeth Ramírez Dimas. Present. Nancy Fidelina Rivas Granados. Present. Nelson Eduardo Alfaro Roque. I hear, teacher. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Present. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. Present. Oscar Alexander Domínguez Herrera. I'm here. René Gustavo Melara Trigueros. I'm here. Veo que está conectado de dos dispositivos. La batería de la ya está por apagarse, entonces me voy a quedar el teléfono. Ah, ok, ok. Rina Margarita Arana de Serrano. Present. Ok. Ok, siguiente, Roxana Gabriela Santa María González. Present. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Ok, let me check here. Francisco, ¿te conectó? No. Grecia. Grecia creo que mandó algo al chat. Solo me dice cargando, no me puedo conectar. Compruebe. Ok. Imelda. Y Kevin. Ok, bueno. Bien. Quiero tocar un tema antes de ya ir con la clase en sí. Y es que ustedes saben que no podemos. David, dígame. Creo que no me mencionó nadie. Ah, ok, pero le puse presente. Bueno, David Inocencio Ramos Hernández, ¿verdad? ¿Sí? Correcto, gracias. Excelente, thank you. Sí, correcto. Tiene para encender la cámara. Ok, Carlos, gracias por avisarme. Ok, gracias por avisarme porque esas cámaras están apagadas. Siempre es importante que lo sepa para poder justificar, ¿verdad? Esas camaritas así. Thank you very much. Ok, bien. Les decía, voy a tocar un tema que ustedes saben ya que no se puede pedir permiso, ¿verdad? Yo, si usted me dice, le pido permiso para faltar en esta clase, yo puedo entenderle y puedo justificar y decir por qué faltó. Pero recuerde que la asistencia en estas clases se basa en cuanto a minutos de conexión, por lo que no puedo conceder un permiso, ya que estamos hablando de cómo se voy a comprobar yo eso. Entonces solamente es con minutos de conexión. Ustedes pueden faltar un total del 20% del 100% de las clases. Hay algún matemático que me ayude, ¿verdad? Si son 16 clases, ¿cuánto sería el 20%? Que es lo máximo que se puede faltar. Y tendríamos que tener arriba de un 80% para pasar al siguiente módulo, que es lo que requiere
la academia y lo que requiere el programa donde están ustedes para poder continuar, ya que ustedes se encuentran con una beca, ¿verdad? Todos acá presentes estamos en una, con una beca. Bueno, ustedes. Luego, vamos acá con el tema el día de hoy. So, I'm going to start with the topic numbers, and we're going to see the basic numbers. Numbers from 0 to 10, for example, okay? El number 0 no está aquí, pero yo lo voy a escribir. 0 no se dice... No se dice, aunque se escribe casi igual, la pronunciación es zero. No zero, como el nombre de una persona, zero, no. Zero. O también lo podemos decir, y esto es más que todo, en números de teléfono o en números de habitaciones, por ejemplo, de un hotel, se dice O, no se dice zero. Es más común decir el O. Ahora explico. Sure. Dígame, Miguel. Eso le iba a indicar que entre los ejercicios que hicimos de la semana pasada, en los teléfonos no decía, sino que decía oh. Oh, entonces yes. Asumió que así al exactly. Es que se dice oh, por ejemplo, en números de teléfono les decía, y a veces como para hacer énfasis dicen oh. También puede ser en números de cuartos de habitaciones, en hoteles o salones de algún lugar de conferencias, lo van a mencionar como O. Si por ejemplo es la 206, van a decir 206, la sala 206, y así es como lo manejan ellos. Bueno, voy a continuar acá. Voy a ir con pronunciación, with pronunciation, no se los voy a decir en español porque es la misma escritura en inglés, así que ustedes ya saben qué número es cada uno. 0, O, 1, 2, y aquí vamos a hacer un énfasis bastante grande. La pronunciación de esto va a sonar 3. La lengua en medio de los dientes, luego va para atrás cuando dice la T. 3. No es tree, porque tree es árbol. Imagínense que usted le diga, ¿cuántas hamburguesas quiere? Árbol hamburguesas. Pues no, ¿verdad? 3. Ok, so es 1, 2, 3. Porque si me dice 1, 2, 3. Si no me va a decir 1, 2, 3, 1, 2, árbol. No, nada que ver. 3. La lengua en medio de los dientes, así al inicio de la pronunciación. Y cuando decimos la T, va para atrás. 3. Ok. 4, 5, 6, 7. Y acá si se fijan en esos dos, la pronunciación la he hecho así como les dije en el abecedario. 5, la V, no 5. 5, no 5. 7, ok. 8, 9. 10. Una vez más. 0, 0. Recuerden la abejita que se está muriendo. 0, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ok. Bien, vamos a hacerlo. We're gonna do. Esperen, tengo un mensaje aquí. Ok, Rina. Mire, y si no solamente puede cambiar, puede comprar una camarita extraíble para que no tenga que cambiar su equipo. Por ejemplo, yo acá tengo dos cámaras. Tengo una extraíble y tengo una en la computadora. Y uso la extraíble aquí, mire. No se ve. Pero ajá, para poder dar la clase.
porque bueno, ajá, solo de acuerdo, voy a me sale mejor conseguir. Sí, hay una que vale hasta $18. ¿Verdad? Sí, voy a conseguirla, va a ser más fácil, creo. Okay. Sí, sí, uh-huh. Correcto. Excelente. Gracias ahí por estar pendiente y por querer solucionar el problema. Thank you. Bien. Vamos a repetir. I'm going to repeat one more time. And when I am done, cuando termine, voy a elegir algunas personas, especialmente a esas personas que tal vez vea que no están repitiendo, para que, y si todos están repitiendo, pues alguien al azar, es ni modo, para que lo digan acá en frente de la clase. Zero. Oh. Ay, qué diferencia. One. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Como la mayoría vi repitiendo, voy a elegir así al azar. A ver, alguna vocecita que no haya escuchado mucho. Para poder escucharla. María Elena. Ok, ayúdenos, María Elena. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excelente. Solo repitamos este. Six. Six. Con esa X al final. Six. Six. Y aquí ese se nos olvidó decir oh. Oh. Excelente, thank you, María Elena. Vamos a ver aquí a quién más no le he escuchado la vocecita mucho. Saúl. Zero. One. Two. Three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Muy bien, solo repite aquí, nine. Nine. Excelente, thank you very much. Vamos a ver aquí alguien más. Nelson, tan bonito que se ve ese headset, ahí está con micrófono para que lo, para que se luzca, ¿verdad? Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excelente, thank you very much. Appreciate it. Okay. Bien, ahora vamos a ir a hacer una práctica. We're going to do a practice in this moment. Y la práctica va a ser, vamos a ir a breakout rooms, o sea, las pequeñas. And we're going to practice. Vamos a practicar a decirlo one, two, three times, las veces que tome. Si ustedes ven, el three se pronuncia así, miren. Three. Three. No es three, porque no es con S o Z. Three no es. Three. Three. Tampoco es tree. Ok, porque ese es árbol. Si alguien dice tree, dígale no, no, no. Árbol no. Nos vamos a ayudar. Vamos a corregirnos. Si usted puede ayudarle a un classmate, a una classmate, de alguna manera podamos ahí como corregir o asesorar. También déjese ayudar, ¿verdad? Porque estamos aquí para aprender en conjunto. Esa es la primera actividad, como repasarlo y practicar pronunciation. La segunda va a ser dictar los números de teléfono, pero yo no voy a estar ahí para que no queden en YouTube. Y van a dictarse sus números de teléfono y sus compañeros tienen que escribirlos en el chat, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo en este momento. No les voy a dar un número así como verídico, ¿verdad? Pero voy a ir anotando uno, les voy a dar los números y ustedes tienen que escribirlo ahí en el chat. Es un número de celular que les voy a dar. Vale, ¿listos ahí? Ponen a solo enviar a inglés corporativo, send to inglés corporativo, para que no notemos copia. Y les voy ahí con el número del teléfono. Va a ser 7, 8, 0, 3,
four, nine, three, six. Vamos a ver. Saber el número de quién estamos dictando. 8 números, Miss. Yes, exactly. Ya dictamos el número de alguien. Ok, repito, era 7-8-0-3-4-9-3-6. De que la mayoría lo tuvo correcto. Excellent, good job. Eso significa que la actividad que vamos a hacer no les va a costar para nada. Aunque no me lo mandaron todos. Y aquí puedo ver que no están todas las respuestas, dice. Pero bueno, ok. So we're gonna go, we're gonna practice. The first time, practicarlo así, ayudarnos con pronunciation. Y después los phone numbers, ok. We got it? ¿Entendemos la idea? Yes? Excellent. Yes. Ok, bye. Vamos a hacer un ejercicio antes. Esperen. Vuelvan a ver hacia arriba. Y hacia abajo. Cuando me quieran decir que sí, le pueden hacer así. Ahora vuelvan a ver hacia la izquierda. Hacia la derecha. Eso significa no. ¿Ok? Lenguaje universal, you guys. Ok, we're gonna go and we're gonna practice. Let's see. Ahí estamos. Let's go. No me aparece el cuadrito, Miss. ¿No les apareció la invitación? A mí no me apareció. Ignora. Vaya. Vamos. No, el cuadro. Vamos. Ok, vamos a ver cómo les ayudo. Y me dice Dinora tampoco. Y tampoco Olivia, ¿verdad? Vaya, ahí están.
three, nine. No. Seven, nine, six, five, one, three, eight, nine. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya. Vale. Eso los mandamos ahí al grupo. Digo yo, por si la teacher pide alguna screenshot para el chat o algo. Ah, vale. Y no sería uno solo, cada uno lo tenemos que enviar. Yo creo que llevamos otro. One, three, four. Yo voy a querer semitas y dos coras de pan francés, oye. Bueno. Vaya. Si gusta, empieza en ese. Okay. Oh. No, seven, four, four, oh, three. Me quedé, perdón. Casi no escucho porque se acaba. Ok, repeat. Seven. Ajá. Six. Five. Zero. Seven. Four. Four. Four, ajá. Zero. Three. Okay. Sí, no sé. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué a veces se dice zero, zero? ¿O el otro, cómo? Oh. 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 ¿Por qué se dice? ¿O hay alguna diferencia o hay alguna razón por la cual se dice uno o se dice el otro? Explicó que en los números de teléfono de preferencia se usa O. Y en la tarea que hicimos, eso decían y yo no lo alcanzaba. Y como me era más fácil, para, yo sí lo ponía, pero es más fácil. La teacher acaba de poner que es para más, o sea, para números de teléfono. Ah, ok, ok. Es más común usar ese O. Hello, ya volvimos a ver quiénes me faltan. Por ahí faltan unas partes. O sea, están practicando, pero yo en estos grupos. Ok.
Bueno, la práctica estuvo bien. A los grupos que alcancé a llegar estaban practicando, which is good, lo cual es bueno. Así que felicidades. Congratulations with that. Esos fueron los números fáciles, básicos, digamos. No fáciles porque yo diría que en inglés, en English, numbers are very easy. Los números son muy fáciles en inglés. Because, porque they are similar to the numbers in Spanish, okay? Que son muy lógicos, consecutives, sigue una secuencia, and things like that. Así que vamos a ver los otros números. Van a aprender a contar hasta 1,000,000 si es posible, porque es super easy. It's super, super easy, de verdad se los digo. Yo intenté en un momento aprender francés y cuando vi los números me quedé, no, gracias, ¿verdad? No nos llame, nosotros le llamamos. Pero no, porque parecen operaciones matemáticas. ¿Cómo? ¿Parlez-vous français? No. Es muy fácil, mademoiselle. No. Yo solo puedo decir, je m'appelle Diana. That's it. Y eso es todo. Y ya. Muy bien. Porque miren, los números son como una operación matemática. En tu 4 menos no sé cuánto es igual a tanto. ¿Y por qué? Porque solo dígame 20 y tanto, no me diga no sé cuánto menos tanto es igual a tanto. It's very complicated. Yes. Así que en inglés, they are super easy. Porque, a ver, los que conocimos hasta ahorita siguen una misma lógica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, los otros que son diferentes. Yo les pongo aquí. Serían estos dos, que son 11 and 12. Oh, no elegí un buen color. Ahí está. 11 and 12. Ahora, de aquí en adelante vamos a seguir una lógica. So this is gonna be easy. Estos son los teen. Por eso a los jóvenes en Estados Unidos se les dice teenagers. O sea, los que están en la edad de los teen. Okay? Teenagers. Ay, me acuerdo cuando tenía 19 yo. Como que hubiera sido ayer y no hace 10 años casi. Bueno, y de acá, del 20 en adelante, es todo súper fácil. Pero quiero explicarles primero esto de acá. Si se fijan, if you pay attention, tiene coherencia con el anterior, ¿ve? Siempre va a ir coherentemente. Incluso algunos escriben tal cual, mire, 7, 7, y solo se le agrega el teen. Este cambia, pero sigue teniendo la misma base, ¿verdad? Misma coherencia. Ahora, esto se pronuncia con la N bien pronunciada al final, porque si no me va a estar diciendo un número que ya le voy a explicar. Por ejemplo, acá digo 13, y la N se oye teen, 13. Para hacer es la pronunciación de este número, es la misma clave para pronunciar el 3, es 13. Pero tengo que hacer ese teen bien marcado, porque si yo digo 30, mire, 13, este es 13 y este es 30. Si no digo la N bien marcada al final, voy a estar diciendo algo completamente diferente, ¿ok? 30 en lugar de 13, ¿ok? ¿Qué tal usted va a encargar 13 tacos o 13 pupusas? Digamos que se la pena en inglés. Y en vez de pedir 13, pide 30. Si no anda ya para más, ¿yes? Entonces vamos a hacer la pronunciación de estos acá y luego les voy a explicar la lógica aquí. Entonces, vamos a empezar acá porque no les había dicho la pronunciación de estos. Este tiene dos pronunciaciones, 11 y 11. Pero la I no es tan pronunciada como 11, es 11, 11 o 11. Ambos son correctos, ¿ok? Yo digo 11. 12, como que tuviéramos una F acá, 12, y acá vamos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. Vamos a hacer el mismo juego de que el que no vea pronunciando, me lo va a decir.
Ah, rapidito, ¿verdad? Vamos entonces. Y aquí voy a poner la cámara. Quiero comprar otro monitor solo para tener cámaras. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, excelente. Recuerden con lo que les dije la primera clase, yo aprender inglés no es, o sea, es como ir al gimnasio. Yo no voy a esperar que los resultados pasen mágicamente si no hago el ejercicio. Es que yo pagué el mes del gym y no he rebajado. ¿Y cuántas veces ha ido? No, ninguna, pero yo pagué el mes del gym. O sea, ¿va a pasar eso milagrosamente? No lo creo, ¿verdad? Si hubiera un gym así, me apunto ya mismo. La otra es, si yo lo estoy repitiendo, por ejemplo, supongamos que el entrenador, el trainer, me dice, va a ser 5 repeticiones, no sé cuántas veces, y así, así. Y vengo yo y digo, 1, 2, y estoy sentada ahí en una banquita diciendo 3, 4. Y llega el trainer y me dice, ¿ya hizo las repeticiones? Y yo, no, pero me lo imaginé. Yo creo que ya debería haber cambios en mi cuerpo. Entonces, si yo estoy repitiendo aquí los números y usted está en su cabeza, pues ya me lo imaginé, teacher. Ya lo voy a poder decir. No va a pasar así. Lamentablemente tiene que decirlo, ¿ok? No les pido que abran el micrófono, o sea, que abran el micrófono, lo digo porque en inglés se dice open your mic. No les pido que enciendan su micrófono, pero sí que lo digan ustedes en sus casas, ¿verdad? Que se escuche para que es la práctica propia de cada quien, ¿ok? No los estoy regañando, los estoy aconsejando, ¿ok? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿ok? Y ahora vamos con 20. De acá en adelante esto se vuelve súper fácil. Porque si yo me aprendo cómo se dice 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, ya la hice. Y aquí solo tengo que aprenderme 1000 y 1,000,000. Y ya lo hice. Ya con saber eso, ya tengo la base y ya estoy súper bien. Bien, 20 se dice 20. Pero para la lógica de 21, ¿ok? Solo vamos a decir 21 y lo voy a unir con un hyphen, con un guión. 21. Ya sé cómo se dice 20, ya sé cómo se dice 5, ¿cómo sería 25? 25, ¿ok? Así sucesivamente, como lo pueden ver acá. Lo mismo aplica con el 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Por ejemplo, ya sé cómo se dice 60, 60. Y ya sé cómo se dice 4, que es 4. ¿Cómo se diría 64? 64. 64. 64. Super easy, super lógico también el idioma, ¿verdad? Nada complicado, nada difícil. Así que les voy a poner acá, les voy a dar pronunciaciones de los de 10 en 10 para poder explicar esto y ya después armar números. Y también les voy a dar una clave para armar números grandes. Bien, vamos. Repiten ustedes ahí en sus casas, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, okay. Y acá en los 100, 1000, en millions, vamos a decirlo así. Podemos decir a 100 porque a significa un, uno o una también, ¿ok? Y lo mismo significa one, así como el otro se puede decir o también aquí en este caso. A 100 son 100, 100 son 100, pero yo quiero decir 200, súper sencillo, solo busco el number 2 y luego digo 100. ¿Ven cómo es de fácil? 200 son 2, 100, 400. ¿Cómo sería?
400. Easy, super easy. Bien, es súper sencillo. El inglés es una cosa tan fácil, pero se tiene que mentalizar y ver que es fácil. Ahora, thousand significa mil, ¿ok? Thousand. A thousand es mil o 1,000, de ambas formas. Pero yo quiero decir el año actual. Bueno, no lo vamos a decir completo, pero quiero decir 2,000. ¿Cómo diría 2,000? 2,000. 2,000. Super easy. Super easy. 2,000. Bien. Y para el millón, lo mismo. A million, 1,000,000. ¿Ok? A million and 1,000,000. De igual manera, aquí está. Miren. Bien. Les quiero decir 3,000,000, diría. 3 million. Muy bien. Pensé que me iban a decir árbol millones, pero me dijeron 3,000,000. Muy bien. 3 million. Bien ahí. Ahora, para armar números, vaya, aquí ya se unen, ya saben ustedes, con un guión, ¿sí? Esta clase va a quedar grabada, si la quieren volver a ver y todo eso. Dígame, Miguel. ¿Sería posible, Miss, que pueda volver a repetir de 10 en 10 a partir del 30, que no puede copiar la pronunciación? Yes. ¿Y si hacemos algo mejor y les mando un audio? Ok, por mí estaría bien. Teacher, please. Perfecto, porque así estamos repitiendo. Vaya, les voy a mandar primero del 1 al 10, luego les voy a mandar del 20, perdón, todos estos, no, voy a mandar del 1 al 19. Después voy a mandar de 10 en 10 y estas pronunciaciones, porque ya lo demás ya saben armarlo ustedes. Bien, voy a mandarlo ahí y aquí mismo pueden ir repitiendo porque al mismo tiempo voy a ir grabando el audio. Ok. 1,000,000. ¿Ok? Y ahí les queda el audio para que tengan. Sure. En las últimas dos pronunciaciones cambian. 8,000,000. ¿Cuál? 8,000,000. Yes. Okay. Ah, oh, y eso es otra cosa que les quería mencionar. Vaya, acá. Miren, el 40, la T no se escucha. Igual que tampoco en 30. La T solo se escucha, bueno, en ese tampoco, porque yo no digo 20, aunque hay gente que lo dice, pero yo lo digo 20, ¿ok? Pero hay gente que sí dice la T. Pero acá es 40, no hay una, no hay la T. En este sí se escucha la T, 50, 60, 70, y en estos dos es como con R también, lo que mencionaba la compañera, 80, 90, ¿ok? Como no es 80, 90, aunque sí, digamos un inglés británico sí se escucharía más así, 80, 90, pero 80 en 90 está bien. Ahora, les quiero explicar cómo armar números. Bien, yo quiero decir la cantidad 128, ¿ok? Yo ya sé cómo se dice 100, voy a decir 100, y para unirlo con ese número 28 voy a usar la palabra en, de i, ¿ok? En 28, ¿ok? 128, así sería 128. Ahora vamos a armar la siguiente cantidad. Vamos a poner aquí 420. No, pongamos otro que no sea. 251, ¿ok? Voy a armar la cantidad
400, ya sé que voy a empezar. 400. Y ahora voy a agregar de nuevo el N para unir los cienes con ¿cómo se le llama esto? ¿Decimales? No, ¿cómo se le llaman? Decenas, con las decenas. Ok, 451. 451. Y ahí está. Fácil, muy sencillo de hacer. Lo tienen que tener en cuenta. Estos acá los unimos con un guión y acá unimos con un I. Ahora, hay una forma complicada. Miren, por eso les digo. Yo digo, voy a hablar de otro tema, pero como me extiendo, quiero explicarles y dejarles bien claro. Por eso es que no voy en lo que dice la plataforma. Pero mi punto es que aprendan, ¿verdad? Lo que yo les enseño lo van a aprender bien. Eso espero. Vamos a hablar acá de los miles. Porque los miles son cantidades bastante complicadas. Cuando hablamos de los miles, por ejemplo, si yo dijera 1500, esto es fácil. Porque yo puedo decir 1000 en 500. 1,500. Oh, sorry. 100. Ahí está. 1,500. Fácil. Aunque les voy a pedir que pongan mucha atención aquí porque esto no me lo enseñaron en la escuela, no me lo enseñaron en la universidad. Esto lo aprendí viviendo en Estados Unidos. ¿Ok? Es un conocimiento que les quiero pasar a ustedes porque quiero que sepan que hay formas sencillas de decir lo complicado. 1,500. Allá también se puede decir, escuchen bien, 15 cienes. 15 cienes. Porque ¿cuántos cienes hay en 1,500? 15. ¿Ok? Entonces en Estados Unidos lo van a manejar este número como 15 cienes. Y entonces diría yo 1,500. ¿Ven? De esta forma así un poco más larga y complicada. Miren qué fácil. Solo aplica cuando hay dos números así al inicio que pueden tomarse del 10 al 90, creo también, 90, 100, sí, ajá. Y puedo yo decir los dos ceros, ¿ok? Tienen que ser dos ceros. Ya en este caso, por ejemplo, si yo pusiera así, ya no aplica, ¿ok? Porque aquí ya no son 50, 100. Pero puedo decir 15,000 también. Miren, en inglés así es la cosa. Por ejemplo, acá tengo un que, vamos a ver. Acá yo puedo decir 1,700. También puedo decir 1,700. Pero puedo decir también 1,700. Y me ahorro toda aquella complejidad. ¿Sí? ¿Se comprende? Bien, ahora les voy a explicar, me voy a salir de esta pantalla acá, si quieren tomar captura, les voy a dejar un momento para que tomen una captura de pantalla. Dígame María, Magdalena. Y Cherry, si fuera 2,500 igual se puede. 2,500, sí, puedo decir 2,500. Ah, ok. Okay. Puedo decir 25 cienes, sí. ¿Hasta cuánto se puede? 90 cienes, sí. Ah, okay. Ya de ahí en adelante ya no cuentan como hundreds. Uh-huh. Ok, thank you. Uh-huh. You're welcome. ¿Y si en el caso fuera 3,525? Ahí sí ya no, ahí sí tengo que decirlo individual. Solo aplica cuando son terminación de dos ceros, porque son cabales, son exactos los cienes. Si quisiera, ¿me puede repetir la cantidad para decírsela? 3,525 tendría que ser 3,525. Así tal cual les he enseñado que se escribe nosotros, ¿verdad? Individualmente. Pero quiero enseñarles algo más sencillo todavía como para hablar de años. Por eso quiero salir de esta pantalla. Si ya tomaron un screenshot, excelente. Voy a explicarles para hablar de años. Porque los años pueden ser algo complicado para hablarlos, ya que
Por ejemplo, si yo les quiero decir que yo nací en 1994, a ver, yo sé que hay gente aquí que ya nació en el 2000, que eso me vuela la cabeza pensar que hay gente que nació en el 2000 ya, y que ya son mayores de edad. Pero aquí tenemos el año 1994. Para todos los que somos del 1900 y ayer, 1900 ayer, podemos complicarnos a la hora de decir los años, ¿sí? Porque imagínense cómo tendría que decir esto yo. Vamos a decir 1000, oh wait, 1900 en 94, ¿sí? ¿Ven cómo se vuelve bien complicado hablar de esto? 1994. Esto que les voy a explicar se utiliza más que todo para años, porque en cantidades se tienen que decir exactas. Yo en cantidades sí puedo decir 15 cienes, porque se entiende cuántos son 15 cienes. Pero así, ¿ok? Lo voy a explicar de esta manera. 1994, para decirlo de una manera más sencilla, tan fácil como lo siguiente. Voy a dividir el número en dos, ¿ok? Y en lugar de decir toda esa complejidad que ustedes acaban de escuchar, voy a decir dos. Voy a decir el primero que es 19 y el segundo que es 94. ¿Ven? ¿Qué sencillo quedó? Quiero decir que alguien nació en 1975. Tendría que decir 1975. ¿Por qué complicarme tanto cuando puedo decir 1975? ¿Sí? Sencillo. El inglés es una cosa tan sencilla. Dígame, Miguel Antonio. Teacher, la pregunta va cuando es en largo. El y va siempre después del, por ejemplo, 1994, así como usted lo escribió en la parte de arriba. Correcto, no va entre los cienes, entre los cienes y los, ay, ¿qué le dije? Se me acaba de olvidar. Y las decenas, entre los cienes y las decenas. Ah, ok, thank you. Entre las centenas y decenas, ahí está. Bien. Ahora aquí tengo el número 1824. Tal persona, bueno, de la historia nació en 1824. Pues yo, es bien complicado que yo diga 1824. Mejor voy a decir 18, que es el primer número que aparece ahí. 1824. ¿Lo ven? 18 es el primero, 24 es el segundo. Tan sencillo como esto para hablar de números grandes, para que no se compliquen la vida. Dígame, Esperanza. Miss, ahí no se agregan el N. Así como 1,900 and. No, porque les decía que el N va a ir ubicado en medio de la centena y la decena. Ok. Aquí no. Ok, bien. Ahora quiero que ustedes en el chat me escriban el año 1920. Está fácil. 1920. Me lo mandan en el privado que solo puedo verlo yo. Okay. 1920. Muy bien, Miguel Antonio. Excelente, excelente. Aunque cayeron tres al mismo tiempo, pero son exactamente. Dinora, quiero ver quién más. Nelson, Olivia, Oscar, Carlos, René. Good job. Yes. Bien, esto es una cosa muy sencilla de hacer. No nos complicamos tanto para ello. Y esta clase, que yo siento que es un poco importante hablar de los números, hay personas que no le dan importancia al tema de los números, pero para mí es very important, porque hay formas sencillas, hay formas de hacer esto sencillo y solamente como entenderlo, ¿verdad?
Así que pueden volver a verla en el canal de YouTube, que va a estar ahí el día de mañana. Yo al finalizar la clase de las 10:30 empiezo a subir videos, ¿ok? Así que eso sería todo por hoy. Dígame, Dinora, con su consulta. Sí. Para mi clase. Creo que le interrumpa. Perdón, voy con Dinora y luego voy con Carlos. Dígame. Lo último que usted explicaba de abreviar, así como 1920 en años, solo se hace en años. Correcto, porque si usted habla de dinero y me dice 1920, yo le voy a entender 19.20. Y entonces ahí habría una complicación en cuanto estoy pensando que me dice $19.20 y usted me está diciendo $1,920. Uh-huh. Solo es con años. Ok. Carlos Oswaldo. Teacher, I have a question. Referente a las notas, cuando las califiquen y eso y lo otro, pasan el reporte, ¿se nos hace llegar a nosotros algún comprobante de las notas que llevamos o solo en el sistema queda? Solo en el sistema pueden verlas, pero si usted necesita un comprobante para presentarlo, puede comunicarse con los administrativos. Ah, ok. Teacher. Dígame. Tengo una pregunta en torno a eso. Yo comprobante no he enviado, yo solo vi que está ahí las tareas registradas. No. El comprobante, si él quiere un comprobante de notas, le digo, pero no es que hay que enviar un comprobante de eso. Pero es que era el reporte que había que enviar. Yo no he enviado ningún reporte. ¿De qué? O sea, entendí que había que enviar un reporte y oigo que preguntan. Mira, es para la inscripción del segundo ciclo. Ajá, es que hay que un formulario. El segundo módulo, ajá. Hay que enviar un Pero acá no tenemos que enviar, que ya terminó el módulo y no tenemos que enviar ningún reporte. No. Solamente lo de la inscripción al segundo módulo. Ok. Nelson, voy con usted y después voy a la otra clase, ok. Dígame, Nelson. ¿Hasta cuándo tenemos para hacer la sección 3 y 4? Hasta el lunes de la siguiente semana. Okay, no, espéreme, quiero ver. No, hasta el viernes. Sería hasta ese viernes. Es. Okay. Bye bye. Se me cuidan. Perdón que tengo que dejarlos, pero voy a la otra clase. Bye bye. Thank you. Good night. Bye. Bye.